En este video te voy a enseñar a preparar unos preciosos emojis en gelatina que son perfectos para regalar o vender en porción individual. Solamente vamos a necesitar 1/2 litro de leche, un sobre de gelatina Sage sabor rompope, colorante rojo, colorante negro, godete, pinceles y este hermoso molde que trae 6 caritas y este que son más pequeñas y trae 9. Así que ya teniendo listos nuestros ingredientes, ¡manos a la gelatina! Voy a iniciar llevando a calentar mi leche. Lo voy a hacer en el horno de microondas. Ya está caliente mi leche y voy a agregar mi gelatina. Hay que mover muy bien para que se incorpore. Recuerda que esta es una gelatina 100% mexicana. Y para que tenga el tono más parecido a estos emoji, voy a agregar mi colorante amarillo neón, unas cuantas gotitas, 3. Y ahora sí, ya está listo para vaciar en mis moldes. Voy a vaciarlos en mis moldes con la ayuda de mi cucharón. Con cuidado. Una vez que ya llenamos todas nuestras caritas, vamos a llevarlas a refrigeración. Ya gelaron mis gelatinas, ahora vamos a desmoldar con mucho cuidado y colocar en una de mis bases festonadas plateada. Son de cartón, pero bastante resistentes. Y así voy a desmoldar todas. Ya que tenemos todas desmoldadas, vamos a empezar a pintarlas con la ayuda de un godete y empezamos. Y así quedaron nuestros emoticones. Muchas gracias por verlos. Ayúdanos a compartir este video para que más gente se anime a hacerlos. Búscanos en todas las redes sociales como El Baúl de Jave. Y si quieres hacer tu pedido, vía WhatsApp 55 62 60 28 38. Ayúdanos a compartir y regálanos un like.